13 con 44, más noticias, atención. El viceministro de gobierno reitera que desde el legislativo se ataca al ejecutivo. Afirmó que el titular de la asamblea presentó un escrito ante la Corte Constitucional para objetar el veto presidencial a la ley reformatoria del Código de la Función Judicial. El gobierno insiste en que la Asamblea Nacional le ha declarado la guerra al Ejecutivo. Para Esteban Torres, esto parte de tres bancadas. Por temas electorales, la consigna es atacar, destruir al gobierno y evitar cualquier posibilidad, en el caso de que el presidente Noboa quiera ser candidato, de elección el 25. A lo que añade que uno de los ejemplos son las acciones del presidente del Parlamento, Henry Cromfle, quien presentó ante la Corte Constitucional un pedido para que se analice las argumentaciones de la objeción total del proyecto de ley reformatorio al Código Orgánico de la Función Judicial. Defiende la reforma. La reforma que plantea es la posibilidad de que los vocales del Consejo de la Judicatura que se encuentren cumpliendo prisión preventiva o en arresto domiciliario puedan acogerse al régimen de licencia sin sueldo. Desde la cartera de Estado se cuestionan las razones. ¿Saben esto los 136 legisladores? ¿A quién se intenta proteger? Desde el Parlamento hay quienes coinciden con lo dicho por el viceministro. No entienden que hay que respetar la Constitución y la ley. Aquí piensan que por ser un ente político las mayorías y los votos mandan, y así se ha venido evidenciando en estos días. Así es que no la debemos dejar de lado esta preocupación, y debe ser una preocupación del país. Al momento, la jueza sustanciadora del pedido es Teresa Núquez, quien revisará la decisión presidencial, que será discutida a la interna de la Corte Constitucional. Gabriela Mena, TC Televisión.